Saludo a todos los hermanos que nos siguen y participan en esta Santa Misa por la televisión y la radio, especialmente por aquellas personas que se encuentran delicadas. Los acompañamos con nuestra oración. Hemos iniciado la Cuaresma, un camino que nos conduce al amor, un camino que nos conduce a la cruz de Cristo, un camino que nos conduce al lugar donde Cristo ofreció su vida por todos nosotros, por nuestra salvación. Hoy celebramos el domingo de la tentación del Señor, el primer domingo de la Cuaresma. Cristo ha sufrido la tentación, Hebreos 12:18. La ambientación de este episodio bíblico es muy sencilla y significativa. Jesús, el Señor, en el desierto, pero que entra al desierto como el nuevo hombre, como el nuevo Adán. Hemos escuchado en la Sagrada Escritura que estaba en medio de las fieras y no le hacían nada, recordando una profecía de Isaías. Entonces, imaginémonos en esta ambientación, Jesús, el Señor en el desierto, como el nuevo hombre que no sucumbe a la tentación, pero que ha sufrido la tentación. Primero, veamos y reflexionemos Jesús que entra en el desierto. ¿Cómo entra en el desierto? Entra como verdadero hombre y verdadero Dios. Recordemos a Pilatos en el momento del juicio antes de la crucifixión. Estaba la muchedumbre y Pilato dice: miren, aquí les traigo a Jesús, en quien no encuentro ningún delito. Ahí tienen al hombre. Juan 19:5. Cristo es el auténtico hombre presentado por Pilato. Y ahí está en el desierto, un hombre donde yo no encuentro ningún delito. En la tentación conoce al hombre y las cosas del hombre. Jesús en la tentación como hombre sabe lo atractivo que es la carne, pero no sucumbe, porque en la medida en que él mismo ha sufrido la tentación, puede ayudar a los que ahora son tentados. Hebreos 12:18. Este hombre, aquí tienen al hombre, es Jesús, que nos dice ahora, es posible sufrir la tentación y salir airoso de esta tentación, no caer en la tentación. Jesús está en el desierto. ¿Debe escuchar a Dios o escuchar la voz del maligno? El desierto es un espacio de silencio. Y Jesús en el desierto no tiene ningún apoyo material y se halla frente a las preguntas fundamentales de su existencia y es impulsado a ir a lo esencial. Segundo, el Señor Jesús es empujado por el Espíritu y entra al desierto. Llevado por el Espíritu al desierto, empujado al desierto, indica que en este acontecimiento del desierto, está unido al Espíritu Santo. Desde la Anunciación, el ángel indicó a la Virgen María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Y ahora el Espíritu acompaña a Jesús. ¿Qué hace Jesús en el desierto? En este silencio, escucha la palabra de Dios. Y Jesús busca a Dios. ¿Por qué? Recordemos los versículos anteriores a la tentación. Jesús fue bautizado. Se rasgaron los cielos y el Espíritu descendió sobre él. Marcos 1:10. Y Jesús, lleno del Espíritu, escucha esta palabra importante y esencial: Hijo amado. Y por lo tanto, entra al desierto con el eco y la memoria de esta afirmación de la voz del Padre: Eres mi Hijo amado. En esta soledad se pregunta por Dios. Dentro del desierto, mientras está en el silencio, tiene la prueba que tiene todo judío, escuchando las palabras de Isaías. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador, profetizado ya y vivido por Isaías, el gran profeta, Isaías 45:15. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Salvador. Y la tentación insiste, el tentador insiste, y le dice: atención, solo existe lo material, solo existe lo que se puede tocar, solo existe el poder, solo existe el dinero, solo existe lo que se puede percibir, solo existe aquello que ven tus ojos, solo existe los proyectos que tú puedes hacer como hombre, solo existe el mundo material, solo existe la tierra. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Ahí está la tentación. Solo existe aquello que pueden agarrar tus manos. Y se sigue pronunciando esta palabra en el desierto silencioso. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Es entonces Cristo tentado en el desierto. Jesús, el Señor, es tentado a creer solo en Él, a creer en las cosas del hombre y olvidarse de Dios. La tentación y el tentador ponen a prueba al Señor. Peirasmos es la palabra para comprender lo que significa tentación. Peiro, prueba, tentar, pasar la prueba y no caer en la tentación. Peiro. El tentador y la tentación no pueden contra él. ¿Cuál es la tentación? Romper con Dios. El tentador sabe que Jesús en su corazón tiene el eco de esta palabra: Eres mi Hijo amado, y que está unido al Espíritu Santo. Jesús tiene una relación filial. Él es mi Padre y yo soy su Hijo, y soy su Hijo amado. Pero es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. No cae en la tentación. Vive unido a Dios por el Espíritu Santo y sale victorioso. Vive una vida según el Espíritu de Dios y no se deja llevar por la fuerza del tentador. ¿Qué quiere el tentador? El tentador, el diablo, quiere dividir.
quiere dividir a Jesús, quiere que Jesús rompa esta relación filial con Dios, quiere que Él sea totalmente autónomo, sea un hombre que solamente actúe como hombre. Y Cristo el Señor hace el discernimiento y vence la prueba, la tentación. ¿Cómo? Manteniendo su relación de hijo amado con Dios. Y el diablo que divide, el tentador y la tentación, no pueden cortar esta relación filial y paternal con su hijo. No pueden destruir esta relación. El tentador quiere que Cristo se olvide de Dios. El tentador quiere presentar a Dios como el enemigo del hombre. Es más, quiere que ese Dios escondido, Isaías 45:15, decirle a Jesús que se puede manipular, decirle a Jesús que Dios no actúa, porque es un Dios escondido, el Dios de Israel. La tentación de colocar el yo autónomo sin Dios. Pero Dios y Jesús, su Hijo, verdadero hombre y verdadero Dios, mantienen la armonía, la relación con Dios. Por eso en el Evangelio de San Marcos presenta a Jesús como el nuevo Adán, rodeado de fieras y servido por los ángeles. Fieras y ángeles, que son diferentes a aquella situación del hombre original Adán, que cayó en la tentación. Adán primero gozaba de la amistad con Dios, que lo recuerda y lo medita Isaías 11:6-9. Y por eso Jesús realiza en el desierto lo que no pudo alcanzar el hombre antiguo Adán, que el tentador fue capaz de romper entre Adán y Dios esa relación. Recordemos nuevamente la palabra griega pereizo, que significa poner a la prueba, peiro. He aquí que esta palabra, de esta palabra griega, deriva la palabra perito, el experto. Se pasa la prueba y Jesús es perito, es experto. El Señor que pasa la prueba responde al tentador y tiene la experiencia de Dios y le dice: solo Dios, es perito en Dios. Solo confía en Dios. Poner al centro a Dios cuesta dolor y sacrificio. Por eso Jesús sufrió la tentación, ha sufrido la tentación y sale victorioso de esta prueba porque es perito en Dios y naturalmente que le cuesta sacrificio. ¿Acaso no es mejor ponerse en el centro y decir: soy yo el artífice de la historia? ¿Acaso no es fácil decir: fui yo el que construí esto? ¿Acaso no es fácil poner su yo en medio de la muchedumbre y de la gente y hacer a un lado a Dios? Y ahí el Señor, verdadero hombre, experimenta que verdaderamente tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel. Pero en el dolor y en el sacrificio de esta prueba, sufriendo la tentación, Jesús sabe que está ahí su Padre. Sabe que lo más importante que lo material, que aquello que se puede tocar, que solamente la dimensión horizontal tiene su respuesta y va más allá de aquello que ven mis ojos, se llega a Dios. Es más fácil, dijimos, poner mi yo en el centro y descartar el tú de Dios. Pero no, Jesús, el verdadero hombre, aprendió sufriendo a obedecer.
Hebreos 5:8. Llorando en el huerto de los olivos, le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Y sumido en una agonía, insiste en la oración, le caían gotas como de sangre. Anota el versículo 44. Jesús, en el desierto, sufrió verdaderamente en su carne la tentación, pero no obstante la insistencia del tentador y de la tentación, no cortó esta relación con Dios, solo Dios. Pongo al centro a Dios. Recuerden ustedes, también después de la multiplicación de los panes, en el Evangelio de San Juan 6:13, todos se habían saciado con el pan material. Solo querían la materia, solo existe lo material, lo que se puede tocar y ver. Y corrieron tras Jesús para hacerlo rey. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se escondió. Huyó de esta propuesta humana de ser rey, de ponerse al centro en su yo, y al final le dice en el juicio: mi reino, antes de ser crucificado, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Termino con esta conclusión. La tentación en el desierto determina la forma de ser Mesías. Mesías, según los cálculos del hombre, o Mesías según Dios. Y Cristo no cae en la tentación. Es un Mesías verdadero, un Mesías según Dios. Y como Mesías según Dios, nos ha traído a Dios, superando la tentación de edificar un reino según el hombre. Fíjense, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Y ahí en el desierto, Jesús, en la prueba del desierto, en la tentación del desierto, donde parece que Dios no está, porque tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, supera la tentación. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, en estos tiempos difíciles que vivimos, podemos también decir: ¿dónde estás tu Dios? Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel. Es verdad que en estos momentos de dolor y sufrimiento podemos caer en la tentación de preguntarnos por Dios. Y así Cristo, en el desierto, en la soledad del desierto, descubre a Dios en este silencio. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente cuando sale de esta experiencia del desierto? Anuncia el reino de Dios. Jesús vence la tentación, aplasta el mal, porque cree en el amor de Dios. Eres mi hijo amado, yo estoy contigo. Sabe que Dios está siempre con él, y por eso sale del desierto, de la tentación, y lo que proclama es: el reino de Dios está cerca. Marcos 1:14. No obstante que ustedes me digan que solo existe lo material, que solo cuenta el dinero, que solo cuenta el poder, el reino, Dios está cerca de mí. Dios existe y me ama. Dios está con nosotros. En el desierto hace este discernimiento. Busca a Dios, busca su rostro. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, pero con gran esperanza y amor les dice a todos los primeros creyentes: les anuncio, el reino de Dios está cerca,
está en medio de ustedes. Ese Dios que encuentra en la soledad del desierto. Por eso anuncia, el Señor está dentro de mí, el Señor está en medio de nosotros. Queridos hermanos, en estos momentos difíciles que estamos sufriendo como Cristo y con Cristo la tentación, no perdamos la esperanza. Dios está actuando en el silencio. Dios está actuando en el desierto. Dios está actuando en este dolor. Dios está cerca. Creamos siempre en Él. Él nos ama. El reino de los cielos está cerca. Está en medio de nosotros. Con Cristo Jesús, pues, hermanos, entremos al desierto. Y no escuchemos las palabras aduladoras del que quiere dividir. Escuchemos la palabra de Dios y tendremos la certeza de la fe que el reino de Dios está cerca, en medio de nosotros. Dios está en nuestros corazones. Amén.